¿Están las oficinas centrales de las grandes compañías yéndose de California en números sin precedentes? Según un estudio del Hoover Institute, sí. Entonces pregunto, ¿por qué? ¿Y hacia dónde? Lo vemos. Y para eso me conecto con Manuel Lazaga del Florida International University. Eh, Manuel, es un gusto tenerlo en el programa. Mira, esto es un reporte que ya viene haciendo el Hoover Institute. Eh, y ellos informan que entre el 2018 y el 2021 han salido de California cerca de 352 compañías medias y grandes. En esa lista hay al menos 10, espérate, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, que son consideradas dentro de las mil más grandes de los Estados Unidos según la lista Forbes. Entre ellos tienes Tesla, Oracle. Charles Swap, conocida en San Francisco, tienes a, tienes a Harold Parker, Enterprise, y muchas se están yendo o a Texas, se están yendo a Florida, donde las características son estados donde los impuestos son mucho más bajos, donde el costo laboral es más bajo, donde son más flexibles, menos regulaciones. Pregunta, ¿lograste ver el estudio? ¿Qué conclusión tú sacas de él a nivel preliminar? Bueno, muy, muy buenas las preguntas, eh, Xavier. Yo diría, viendo el estudio y también conociendo un poco la, las estadísticas, lo que estamos viendo es un éxodo que no es dramático. Es decir, tenemos que ver el tamaño de la economía de, del estado de la Florida con eh, 39 billones de, de habitantes. Es decir, que hay un número de empresas muy, muy grande. Eh, otro punto que hay que tener en cuenta es, por ejemplo, una Hudy Packer, una Tesla. Eh, ellos están mudando el centro, el núcleo administrativo de su empresa multinacional, porque para mí lo más importante es en dónde está la producción de esas empresas. Y entonces eso también, el análisis hay que entrar más a fondo en ciertos aspectos. Y además nos dimos cuenta que con la pandemia se inventó lo que es trabajar. Eh, digamos remote, es decir, que uno no tiene que estar en California para trabajar para una empresa de California, se puede mudar a otro estado. Ahora, sin duda, hay mucha competencia entre los estados para atraer la inversión y, y la que más éxito ha tenido de los últimos 10 años o más ha sido el estado de Texas. Mucho tiene que ver con el incentivo. Eh, de, de impuestos, eh, otros incentivos en términos de regulaciones y por supuesto el costo de vida. Fíjate que yo estuve viendo también un estudio que sacó la Reserva Federal de Chicago y ellos estuvieron analizando que también hay un éxodo de capital humano saliendo de California. O sea, cuando comparan las salidas con las entradas son más negativas que positivas. En parte Eso, viene, eh, viene entonces, siendo por el tema de... ...viene siendo por el tema de COVID... ...pero también es cierto que ya viene antes del COVID... ...y fíjate que ellos toman las estadísticas del 2021... ...ya salimos del COVID... ...entonces el sí. argumento que están dando... ...es que es una... ...es una, como vamos a decir... ...como un tumor pequeño que va creciendo... ...que va creando un efecto negativo... ...como por ejemplo... ...tienes altos impuestos... ...entonces tienes que pagar impuestos no tan solo al negocio... ...sino a nivel personal... ...tú tienes el impuesto federal... Después tienes el impuesto estatal y los impuestos locales. Tienes el tema de las regulaciones, que es un estado con muchas regulaciones. Tienes el tema de que las casas son, cada vez los precios son más altos para, para los empleados versus otros estados. Tienes el tema del costo de la electricidad. Entonces hay una serie de cosas que van sumando, que están llevando a los individuos y a las empresas a buscar otros lugares para que les sea más friendly. En el sentido de poder hacer negocio y en el margen de ganancia poderlo ampliar. Pregunto: eso es lo que ellos argumentan en el estudio. ¿Es, un, es, un, es una validez? O sea, es un argumento válido que esa puede todo ser la razón principal de por qué se están yendo. Saber, todo eso es cierto. La, la, lo que estamos hablando es el, el, la, la dimensión de este flujo. Por ejemplo, California hace 10 años más tenía una población de 37 millones. Es un estado que tiene una población enorme. El año pasado, 21, eh, digamos, los estimados del Instituto Nacional de Estadística de Estados Unidos, lo dan como 39 millones. Es decir, está viendo un éxodo, pero ese éxodo todavía le, le falta mucho. El estado de Nueva York ha tenido también eh, un, un éxodo de, de la población. Lo que está pasando es también que... Ya estas economías como California, que es una economía gigante, la conglomeración de gente, el, el alto costo de vida, sí está empezando a, que es natural, que, que las empresas, las personas se muden a otros sitios donde el costo de vida es más, eh, más bajo, eh, las empresas que ven una oportunidad de trabajar en un ambiente con incentivos, en donde ellos están bienvenidos, y, y eso va a seguir pasando pero no quiere decir que esto es un hemorraje de, de ninguna manera para el Estado de, de California, y no quiere decir que el Estado de California tiene eh, muchos problemas que, digamos, resolver de alguna manera si no quiere, si no quiere que el flujo para afuera eh, llegue a ser un problema. Es decir, la población sigue cre creciendo en, en California, pero eso sí sigue, um, digamos, intensificando. El problema del costo de vivir en ese, en ese estado. No, y es cierto que si tú ves la historia desde el siglo XIX, se decía que California tiene su boom y un bust, y dicen no, que ya se está afectando y vuelve de nuevo California crece. Pero hay una realidad: o sea, no puedes seguir pensando en un gasto grande cuando tú tienes otros estados que se están poniendo las pilas, cuando tienes otros estados que están trayendo incentivos y además tienes un capital humano que ya está equiparándose al capital humano que puedes tener en California y Nueva York. Por eso ya no te puedes seguir durmiendo los laureles y va a tener que competir con otros estados si no quieres tener un éxodo que sí vaya a afectar a la economía a largo plazo. Manuel sí, Lazaga, fue un gusto. Y tomando en cuenta que hasta ahora no hay nada que le pueda ganar a Silicon Valley como, digamos, el centro de tecnología en el mundo. Pero en el futuro no esas cosas pueden cambiar, pueden cambiar. Manuel Lazaga, me encantó haberte tenido en el programa. Gracias, igualmente.